El Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández volvía a llenar su patio de butacas de madres, padres y familiares que disfrutaron orgullosos del trabajo artístico que ofrecieron para todos ellos, alumnas y profesoras de la Academia de Baile de Amada Escudero. Se trata del espectáculo fin de curso con el que todas estas jóvenes dan muestras de lo aprendido a lo largo del último año en la academia que dirige Amada. De esta manera las tablas del teatro se llenaron de mucho flamenco y todo el arte en cada uno de los números que fueron protagonizando las chicas de Amada, que en todo momento se mostró orgullosa no solo por el derroche del hondo que dieron sus alumnas, sino además por el cariño con el que llevaron a cabo el espectáculo. Y sobre el escenario se fueron sucediendo coreografías que hicieron un amplio repaso por la mayoría de los palos. Sevillanas, rumbas, tanguillos, fandangos, alegrías, garrotín, un número muy atractivo realizado con bastones y por soleá, bulerías y seguirillas, o una guajira interpretada por la propia Amada Escudero. En unos casos la música que sonaba en el teatro era en playback, pero en algunos de los números el público pudo disfrutar con el flamenco hecho in situ, en directo, por la Divi al cante, Javi Gómez a la guitarra, Blanca Perdiguer a las palmas y la colaboración de José Pozo. Cuando ya se cumplen los primeros 10 años que lleva Amada Escudero enseñando baile flamenco en su Academia de los Palacios y Villafranca, el proyecto más inmediato para la profesora y que se llevará a cabo en el próximo curso será el traslado y ampliación de las instalaciones de la Academia, que se mantendrá en la calle Calderón de la Barca, pero que pasará a partir del mes de septiembre a ubicarse en el número 50 de la misma.